bienvenidos a Gossip por KZO, muy contentos de estar con ustedes con nuestro programa diario, con toda la información del espectáculo local e internacional, muchas novedades, día muy movido, con muchas novedades de las figuras en este viernes lluvioso en Buenos Aires. Saludo al equipo, hola Guille Barrios, ¿cómo estás? Hola Dau, hola Leo, hola a todos en casa, Gossip número 183 a 17 programas del número 200. Así que quédense mirándonos donde en 30 Cablevisión Digital, por Flow o directamente por YouTube, ponés KZO en vivo y nos ves in situ y le haces las preguntas a Laura Ufa que te contesta en vivo, único programa que interactúa con sus gossiperos y además en las redes sociales del programa, arroba Gossip KZO, Instagram y Twitter. Exactamente, muchas gracias Guille. ¿Cómo estás Leo Arias? Hola, buen día, Lau, buen día, Guille. La verdad que los productores están chochos con este clima, ¿no? Ideal para ver televisión, ideal para estar con Gossip, pero tenemos un programa con muchas, muchas primicias del mundo del espectáculo y aprovechando esta lluvia que trajo rating, Lau. Exactamente, y eso lo demostró ayer América, donde los intrusos hicieron 3-3, estaban festejando lo loco, porque el promedio general del canal fue 2-5. Cuando vos superás el promedio del canal, estás bárbaro. Así que me alegro mucho por pasar el Silucic, que están muy contentos con toda la alegría, con el humor, con novedades. También les hizo poner las pilas, porque claro, ahora el equipo periodístico se está moviendo, tienen buenas notas, así que es mejor para todos y me alegro por ellos. Eso por un lado, pero vos tenés novedades de intrusos. Contame, Leo. Sí, más allá que de la alegría lógica, en un momento estuvo, lo hablamos acá, y lo que yo hablé, chequé con la gente de intrusos, de que este todavía no es un panel definitivo, ¿no? Más allá que todos dicen que este es el panel y demás, todavía se sigue craneando la posibilidad de algún que otro nombre, sobre todo masculino. Lo que me dice a mí alguien que forma parte del programa, obviamente no lo voy a echar porque es una charla que hemos tenido, es que no es el plantel definitivo, sí van a seguir, pero no es que está cerrado el grupo, que hay posibilidad de cambio. Sí están muy contentos y aliviados con esta semana, porque realmente para ellos era una semana de prueba, Lau, porque la cosa venía ahí, naufragando, pero ha salido a flote intruso. Esperemos a ver la semana que viene cómo, con dos feriados o un feriado en el medio, cómo resiste. Exactamente, sí, otra vez tenemos feriado el viernes santo, así que esperemos que les vaya bien, pero en general se puede decir que andan bárbaro. El que no le fue tan bien en el canal es Fabián Domán. ¿Qué pasa? No te enojes conmigo, Fabián Domán, si te llega esto y quieras averiguar quién cuenta o quién no cuenta las cosas. Porque, bueno, todo se sabe. Si vos te vas a vacunar a Miami y es legal y todo bien como vos decís, ¿qué problema tenés, Fabián Domán, de que se sepa? Ninguno. Así que, bueno, parece que estaba un poco enojado porque, claro, los que se enojaron con él fueron las autoridades del canal. Ni Nadiel Vila, que es nada menos que responsable de América, ni Liliana Parodi, la gerenta de programación, estaban muy contentos con el hecho de que él haya ocupado más de una hora para hablar en Intratables de todo lo que tenía que ver con su vacuna, porque el rating bajó y porque justo jugaba Boca, así que todo mal. Pero incluso ayer tampoco le fue tan bien Intratables. Es verdad que pelea con la Mafea, porque pelea contra Masterchef, que hizo 18 puntos. Ellos hicieron 2-2 y fueron de los ratings más bajos del canal. Más bajo del canal, estábamos diciendo que hizo 3-3 intrusos ayer con el día de lluvia. Así que, bueno, lo que pasa con Domán es que ahora, como él viajó a Miami y se dio la vacuna, cuando vuelva tiene que hacer cuarentena, aislamiento, con lo cual recién se reincorporará al programa el viernes 5 de abril, que es el lunes 5 de abril, que es el mismo lunes en que debuta Real y en que aparece el cambio de horario para ellos, porque empiezan a ir a las 10 de la noche, con lo cual no estaban muy contentos en el canal, primero por todo lo que pasó y después lo que pasará, que es que esta semana que viene tampoco va a estar, son 15 días de vacaciones, él ya había tenido sus vacaciones en el verano, así que las cosas estaban ahí con Domán, no quiere decir que pase nada ni nada por el estilo, pero no estaban muy felices. Claro, exactamente. Ese es el tema. El tema es, bueno, está bien, te fuiste a vacunar. Se ve que a lo mejor no informó bien. Él lo que tenía turno para la Pfizer, iba a venir enseguida. Bueno, pero también está ahora el tema de la cuarentena. Así que veremos cómo viene la historia para Domán en América. Mientras tanto, al que le fue muy bien en América es a Jay Mamón, porque ayer lo tuvo a Pachu Peña, hizo 3-5.
el rating más alto que haya tenido Jay. Porque, bueno, Pachu es humor puro, estuvo muy divertido, por algo Tinelli lo retuvo después de Corte y Confección, lo volvió a poner, lo manda a la academia. Pachu es así, las figuras se reciclan y en este momento Pachu está en su mejor momento. A ver qué pasaba anoche entre Pachu y Jay Mamón. Más querido. Ahí hay un top 3 de los más queridos, pero es realmente muy querido. Estuvo en programas emblemáticos, ¿eh? Ahora yo no sé por qué estaba en Corte y Confección. Lo vamos a presentar. ¡Esa! ¡Va! Antes lo comparaban con Richard Gere. Ahora se parece más a Lalo Mir. Él nunca está triste ni meditabundo. Y cuando se ríe, estalla todo el mundo. ¡Qué grande Pachu! ¡Qué grande Pachu! El más gracioso de los comediantes. ¡Qué grande Pachu! ¡Qué grande Pachu! Más grande que Molleja de Elefante. Bueno, así entraba ayer Pachu Peña, que explicó una vez más que su mamá le puso Pachu por Pachuli y le quedó Pachu. Ya lo contó muchas veces, pero en este momento realmente está en la cresta de la ola. Pasa así con algunas figuras. Me acuerdo que pasó cuando Luis Albinoni, ¿no es cierto? Guille Leo apareció en el Bailando, como si nunca sí. Luisa hubiera estado en el espectáculo, que de repente redescubren a la gente. Y en este caso la figura del momento, y me alegro por él, es Pachu Peña. Pero antes estábamos hablando de Real y de TV Nostra, que el lunes 5 de abril va a aparecer en la tele a las 8:30 de la noche, y el propio Real en sus redes dio a conocer un anticipo mínimo de lo que va a ser la presencia de Matías Morla. ¿Cómo fue? A ver. Y ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Y ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta. Apenas una entrega, así, un segundo diciendo, ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo, decía Matías Morla, que yo creo que, bueno, para las Maradona es el diablo, para Dalma, para Yanina y para Claudia Villafañe, y para otros, bueno, será alguien mucho mejor. Todavía esta historia de Maradona va a dar para mucho, pero obviamente esta nota del 5 de abril va a llenar la tapa de todos los portales, la primera aparición de Matías Morla con Jorge Real, mucha expectativa. Ahí con Marina Calabró, con Diego Ramos, Ángela Lerena y los informes. Veremos cómo se desarrolla la hora y media de programa, qué lugar ocupa el reportaje, cómo se van a ver los otros informes, si no van a quedar viejos. Porque siempre un medio programa, los informes que uno quiere ver son los del día anterior, no los de hace un mes, ¿no es cierto, Leo? Claro. ¿Sabes qué, Laura? Estuve averiguando. Me dice que la charla duró poco más de 40 minutos. Vos conocés bien de esto, yo calculo que la harán de 20 en dos cortes de 10, calculo ya, yo. Seguro. Ya es demasiado, 20 es un montón. Pero más allá de eso, me dice que, bueno, una charla muy jugosa, del sentido periodístico, y con, y que a las hijas de Diego me parece que no les va a causar la más mínima gracia a todo esto, porque va a ser muy contundente. Ya lo vamos a estar viendo. Pero bueno, América en un buen momento, resumiendo un poco todo, y la bronca con Doman, que ya se solucionará. Pero por otro lado, nos vamos de canal, por supuesto. Masterchef decía 18 puntos ayer, impresionante la que se le viene a Tinelli. Y por otro lado, otro redescubrimiento, que es el de Dani Araos. Porque así como Pachu Peña en este momento está pasando por su mejor momento, Dani Araos también lo está viviendo, siendo uno de los favoritos de la gente. Guille, vos comentaste esa película alucinante que se está viendo en cines, La noche más larga. Ayer lancé, claro, Argentina, el extracto de Gossip, donde hablábamos, porque ayer fue el estreno de La noche más larga, están todos los cines de Buenos Aires, luego de 9 semanas de estar número 1 en los cines de Córdoba, recordemos que habilitaron previamente a lo que fue Capital y Buenos Aires. Vayan a verla si son mayores de edad. Prepárense para una cachetada realmente de realidad que uno nunca quisiera ver, pero es cierto, el femicidio sigue estando y la violencia de género y los abusos contra las mujeres es moneda corriente. Así que Dani Araos es el protagonista de esta historia, La noche más larga, dirigida por Moroco Colman, que está en los cines y está maravilloso, como dijiste vos en ese extracto que subí en las redes. No solamente es un gran chef, es un gran actor. Pero vos sabés que lo increíble de Dani Araos, que uno puede haberlo visto
en Como el culo, en La noche más larga, en tantas comedias que ha hecho, en drama, y ahora verlo nada menos que en MasterChef. Realmente la gente lo redescubrió, la gente lo está amando con todos sus latiguillos de abrirme la puerta, de que se le pierden todas las cosas, pero bueno, así le hablaba el jurado ayer a Dani Araoz. En la noche de la del Dani Araoz, Córdoba presente, Dani, a romperla, ¡vamos! ¡Vamos, vamos Dani! ¡Vamos! Voy con toda la fuerza a presentar mi tortilla y mi ensalada. Bueno. A ver, a ver. Pa. ¡Vamos, Watch! Mira cómo cae el queso, una lluvia de queso. Bueno, ¿qué tiene? Chorizo colorado, cebolla y pimiento asado. Bueno, y tenemos una ensalada que veo... ¡Qué ordenada, Dani! ¡Ay, muchísimas gracias, Damián! Muchas gracias. Tiene pepino, tiene palta, tiene manzana verde y... ¿Kale? Tomatitos, sí. Te da ganas de comerla. Gracias. Danielix. Donate, ¿cómo va? Vamos a limpiar el paladar primero. Rúcula tiene también. Daniel. ¿Qué tal, Germán? ¿La papa está en bastones? Sí. ¿Por qué? Hice bastoncitos chiquitos para fritarla y... Hice bastoncitos, sí. Dani, linda la forma de la tortilla, generosa de queso, cuando la corté todavía sigue chorreando. Viste que se me rompió un poco, ¿no? ¿Cuántos huevos le pusiste? ¿8? Varios, sí. Por ahí, esta la que hicieron las chicas también lleva bastante huevo para que quede más sólido y cuando lo corte no se desgrane. Es un detalle lo que quiero explicar para que no se me rompa y se me salgan los cubitos por un lado y por otro. Para aprender. Rico sabor, me da mucha pena que se haya quemado porque le da ese toque amargo. La ensalada está muy bien la mitad. Me hubiera gustado más vinagreta al kale, que le hace falta porque viste que es medio duro. Pero me gusta la manzana, me gusta la palta, le da como una frescura a esta tortilla. Bueno, Daniel, hiciste un corte distinto de la verdurita, de la manzana, bien condimentado. Sí, el kale ahí está puesto más como una decoración que como complemento de la ensalada misma, ¿sí? Y la tortilla generosa, está sobrecocinada. Esta sartén hay que tener cuidado con el fuego menos violento. Quizá hubiese tenido una tortilla muy mejor cocida. Bueno, estás dando todo lo mejor, Dani. Ese es el camino. El Inolfo, ¿cómo diría? ¡Quiere que le agarre la tortilla! ¡Quiere que le tire la tortilla! Gracias, Dani, esperar. Sos un gusto. Capo, vamos. ¡Buena, Dani! ¡Ya tú sabes! Bueno, ahí estaba Daniel Araoz, realmente muy, muy querido. Los jueces también se divierten con él, Martitegui, Betular y Donato. No le fue tan bien, la mejor de las tortillas en la noche de anoche fue Andrea Rincón, que la hizo en un wok, porque le puso tanto huevo y tanto relleno a esa tortilla que no podía ni cocinarla en la sartén. Le fue muy bien, subió al balcón, todo el resto delantal negro. Noche de eliminación a la que se suma Sol Pérez este domingo. Veremos quién se va. Quinto eliminado de MasterChef Celebrity. A ver quién se va este domingo. Y Dani Araoz, bueno, la mejor, un humor, una alegría. La verdad que se lo pasa muy bien con él. Él y Alex Canigia me parece que son las dos estrellas del humor en este MasterChef. Pero nos vamos a ir a una información que tiene que ver con un amigo, porque lo considero así, a González Oro. He trabajado muchos años con él, 6 años de radio, junto a Oscar González Oro. Por supuesto, lo admiro enormemente como profesional.
Y no me sorprende que González Oro haya dicho que se va a retirar. El negro tiene 70 años, el negro tiene dos hijos en el exterior, el negro está viviendo en Uruguay y está haciendo apenas 2 horas de radio en Rivadavia, en el horario de regreso, de 7 a 9, y ya no es la estrella que a él le gusta ser. Al negro le gusta ser protagonista, le gusta ser estrella, le gusta estar donde él se merece y cree que debe estar. Y me da la impresión de que, bueno, puso excusas, que el gobierno, que está aburrido, que esto, que el otro. Está un poco solo, él cada tanto tiene estos bajones, no hay nada nuevo en su vida. Así que me alegro que haya tomado la decisión, le van a hacer una gran despedida. Me parece que es re joven, que podría seguir en los medios muchísimos años más. Pero bueno, anunció su retirada. Por ahora veremos si se cumple o no. El negro González Oro. ¿Cómo lo viste, Leo? Bueno, a ver, hay algo del negro que, bueno, vos lo conocés mucho porque has laburado con él. Yo lo conozco poco, pero desde lo periodístico algunas que otras notas. Esto de los estadios, ¿no? Porque era la gran Mirta siempre. Cada tanto, este es mi último año, cada tanto tiraba la toalla y finalmente yo creo que la tranquilidad del Uruguay sumado a que acá, como decís vos, es uno más. Me parece que eso condiciona mucho para una persona que ha sabido ocupar lugares siempre de protagonismo. Ahora, ahí es uno más. Exactamente, a él le gusta el primer lugar, el lugar que se merece, una segunda mañana, un horario central, ser la estrella de un medio, no es este momento, y me da la impresión que para hacer lo que hace, prefiere seguir con lo suyo, seguirá con sus redes, ya le va a aparecer algo en el camino al gran negro oro, así que le mandamos un beso y lo mejor para él. Y por otro lado, hablamos de Claudia Villafañe, Dalma y Yanina Maradona, pero no solamente por el conflicto con todo lo que pasa con la muerte de Diego, sino por el éxito que está teniendo Claudia con sus ñoquis. Contame todo, Leo. A ver, 1.500 unidades son las que prevén tener ahora, pero se han vendido 500 en la primera tanda a 3.500 pesos en cuestión de 10 horas. Han recaudado casi 1.800.000 pesos, se agotaron. Uno lo veía caro en un principio, después haciendo la cuenta, viendo que hay 6 porciones, que hay pan, que hay aceite, que hay queso rallado, digo, estaba medianamente en precio, teniendo en cuenta que cada porción estaba un poco más de 500 pesos. Eso fue, se agotó rapidísimo. ¿Qué vieron cuando se agotó? Bueno, aprovechemos Semana Santa, aprovechemos lunes, martes y miércoles y busquemos una tirada de 1.500 para terminar ya con los ñoquis. Estás hablando para que la gente entienda. Claudia Villafañe sacó una línea que se llama los ñoquis de Tata, que son los famosos ñoquis que cocinaba su abuela y su mamá, la Choli, y que ahora ella los hizo en Masterchef. A partir de ahí, claro, la cholulez de la gente, porque deben ser ñoquis riquísimos, pero no creo que sea nada del otro mundo, me parece un precio como tantos. 3.500 pesos era el combo de los ñoquis para 6 personas, más o menos, según dijeron, con lo cual tiene que ser mínimo 2 kilos, supongo. Salsa, queso de rallar, o queso rallado, como le decimos nosotros, el pan, todo un complemento presentado en un combo gastronómico que fue un suceso. A partir de eso y de esa edición que fue un suceso, decidieron sacar una tirada de 1.500 ñoquis, que ya no creo que los cocine ella, porque a esta altura esto ya tiene que ser una fabricación prácticamente industrial, y seguramente se van a volver a agotar, ¿no, Leo? Por ahí pasa la cosa. Sí, pasa por ahí. Harina, agua, no hay mucho más que eso, y bueno, papa, y un packaging que, la verdad, estuvo interesante, con, obviamente, la explosión de Masterchef, de Donato, que le dio rosca, de varios famosos, y las chicas, por un momento, pudieron salir de su problema judicial, de todo ese entuerto, y disfrutar un buen momento de la madre. Bueno, todo lo que se decía, la alegría por esta venta. Vamos a ver si logran agotar estas 1.500. La gente es mucho lula, la gente está... con la comida, el argentino es una cosa de loco, acá, lo que sea, es increíble. Sí, yo creo que las va a vender. Por otro lado, bueno, lo que hay que decir es que Dalma, que tenía que decirle al público que habían hablado tanto, no nosotros, pero en muchos medios habían hablado del tema de que era caro, hubo toda una polémica de 3 días más o menos, y ahora Dalma salió a decir, vieron que no era así. Bueno, obviamente, hay mucha gente que lo puede comprar y mucha otra que no puede comprarlo ni a 100 pesos. Así que este era un poco el tema de la discusión en las redes a partir de este microemprendimiento de Claudia Villafañe. Y hablando de cocina, vos habíamos hablado de una deuda que tenían los hermanos Petersen, Cristian y Roberto Petersen, con proveedores
de todo lo que tenía que ver con sus productos, sobre todo de pescados y mariscos. Ellos tienen línea de catering, un restaurante, tuvieron un restaurante en la rural, y Roberto, Christian Petersen, que ahí está en la imagen, tuvo que salir a pedir disculpas y a reconocer que le debían una fortuna a la gente que le proveía de pescados y mariscos. Ellos dijeron, bueno, preferimos mantenerlos empleados, que esto, que lo otro. La historia es que deben mucha plata. Así que, bueno, prometieron cumplir, prometieron ponerse al día. Hasta que no vino el escrache, estaba todo bien, no debían nada. De repente vino el escrache, los medios nos hicimos cargo, colaborando con la gente, que por qué no, tiene que cobrar si les dio la mercadería. Y a partir de ahí, Christian Petersen dijo, sí, vamos a pagarle a todo el mundo. ¿Cómo son las cosas, no, Guille? Totalmente. A mí te digo que tengo un problema en la cabeza, porque yo voy relacionando todo con productos afines a lo que me gusta. Por ejemplo, vos hablas de pescadería y me acuerdo de Ada y Neptuno, que era la empresa que tenía Amador, ¿viste? Como me se me mezcla todo en la cabeza. Eso es tener mucho background, pero lo que voy es que está buenísimo el gesto, obviamente, de los Petersen. Christian me parece que no es un mal tipo para nada, no lo conozco. Pero realmente, si uno se equivoca, lo más digno es pedir disculpas, como hizo él, así que lo aplaudo, para que se solucione pronto, porque es algo que no es fácil, ¿no? O sea, el país está muy difícil y juntar esa cantidad de dinero va a costar, pero bueno, seguramente van a salir como salieron de otras cosas, obviamente. Son resilientes y son laburadores, y eso es lo más importante. Seguro, pero bueno, a la gente hay que pagarle porque la gente está trabajando y te da mercadería que ellos a su vez tienen que pagar. Así es la rueda de la economía, obviamente. Bueno, y vamos a ir a dos actores que se van a unir. Hoy Benja Vicuña mostraba la foto divina de su hijo Amancio y va a hacer una película nada menos que con Florencia Peña, que se va a llamar Miénteme. La verdad que es impresionante. Flor Peña, que está bárbara en Flor de Equipo, que le va muy bien todos los días por Telefe. Hoy estaba mostrando, festejando ya programas, creo que 100 programas, y mostrando una clase de yoga muy divertida. Y Benja Vicuña, que no para de trabajar. Se acaba de estrenar en Chile Demente, un policial muy fuerte, muy fuerte. Y por otro lado, obviamente sabemos que terminó de grabar Sesiones y que ya le viene más trabajo. Y pronto, no sé, supongo que va a ser para el último trimestre del año, considerando el trabajo que tienen ambos, van a hacer juntos una película. Muy linda pareja, ¿no? Benjamín Vicuña, Florencia Peña y Miénteme. ¿Cómo lo ves, Leo? Un éxito. Sí, la verdad que sí. Acá no nos damos cuenta por ahí de algo, pero Benjamín Vicuña en Chile, más allá de que has conocido, en Chile es más o menos, no quiero irme lejos, pero es un Susana Jiménez, un Mita Legrand a nivel fama, digo. Así que todo lo que hace él repercute acá, allá y donde sea. Y prácticamente está con la popularidad del día a día, de la calle, que la conoce mucho, y bueno, se conjuga en algo que es explosivo. Está bárbaro. Así que bueno, una comedia los va a reunir, Miénteme, está muy bueno porque es una noticia que tiene que ver con que vuelve el cine nacional. En este momento ya se empieza a filmar Granizo, empieza Franchella, con Laurita Fernández, con un gran elenco. Así que nos alegramos mucho que venga como una sinergia, que se empiece a mover todo lo que tiene que ver con el cine. Pero hablando de comedia y de grandes comediantes, va a aparecer una nueva temporada, la tercera y última, lloro, de El Método Kominsky, que tiene que ver con Michael Douglas, ya no con Alan Arkin, y con el reencuentro de Douglas con Kathleen Turner, su pareja allá lejos y hace tiempo, en La Guerra de los Roses. Ahí está Michael Douglas, Alan Arkin ya está grande, dijo, yo ya no quiero trabajar más. Se borró, pero queda El Método Kominsky, ese profesor de teatro en Hollywood, en Los Ángeles, su vida, su hija, sus novias, y este regreso de su mujer, Kathleen Turner, madre de su hija, que fue aquella pareja emblemática de La Guerra de los Roses. Así que es una linda noticia, ¿no, Guille? Sí, Netflix ya tiene estas dos temporadas que son un éxito, a vos te encanta, yo sé que es una serie que tiene una crítica muy elevada, actores de mucho renombre, mucha calidad, y qué bueno este guiño para todos los cinéfilos de que vuelva Kathleen Turner, que hicieron historia con La Guerra de los Roses. De hecho, viste que hoy por hoy vos te referís hasta el día de hoy a un divorcio y guerra en el medio. Tal y cual. Decís, es una... Entonces, es increíble cómo quedó, icónico. Así que, te digo, la voy a ver. Me diste ganas de verla ahora, El Método Kominsky en Netflix. Es buenísima. El Método Kominsky, aparte, se te pasa volando. Son capítulos de primer nivel, todos en tono de comedia, y además tiene muchos cameos. Y tiene un guiño enorme a todo lo que es el mundo del teatro, que te va a contar, y del cine.
a los estudiantes de teatro, pobrecitos, y ahí está, hay muchos caminos, por ejemplo, ¿cómo se llama esta actriz fabulosa tan alta? Ali Jenkins, ay, no me sale ahora el nombre, está Danny DeVito, que justamente era el abogado de la Guerra de los Roses, Elliot Gould está haciendo cameos, o sea, empezás a descubrir un montón de actores que tienen que ver con lo que es aquellas películas que vimos en la década del 80 y del 90 y que son icónicas. Realmente Michael Douglas es el actor que ha estado en más películas icónicas, porque vos hablás de divorcio y que decís La Guerra de los Roses. Vos decís, che, qué desastre la ciudad, qué quilombo, y qué decís, Un día de furia, ¿no es cierto? Sí. Mirás, por supuesto, Una bronca, El engaño en la pareja, y qué decís, Atracción fatal. Entonces hay muchas más, pero realmente Michael Douglas es el protagonista de un montón de películas que se basaron en su momento en conflictos que después se repitieron, fórmulas que fueron de éxito y que después se hicieron en series, en películas, y él sigue, como dice acá Guille, inoxidable, porque lo vemos a Michael Douglas, que tiene sus años, pero que realmente está fantástico. Y en este método Kominsky, que además hace justamente de un profesor de teatro, que fue actor, por supuesto, y que ya está un poco acabado en cierto sentido, pero no pierde las mañas, no pierde el entusiasmo, no pierde la energía, quiere volver a tener pareja, las relaciones, la hija, los alumnos. Realmente es preciosa, preciosa comedia. Qué raro que no la viste, Guille. Mucho superhéroe, vos dejate de jorobar. Tengo que cambiar un poco el tweet. Con esto. No, Michael Douglas conmigo se relaciona porque yo no uso ropa interior, entonces soy como Sharon Stone en Bajo Sin Fin. Ay, por favor. Otra película icónica. Me leo. No, pero realmente, ¿viste qué cantidad, qué cantidad de títulos, qué cantidad de películas fantásticas que ha hecho Michael Douglas? Realmente increíble. Y como digo, sobre todo todos esos títulos que son tan fuertes. Así que bueno, ¿para cuándo se sabe más o menos el estreno de la tercera, Guille? Supuestamente finales 2021, inicios 2022. Estamos ahí. ¿Tanto? No, me parece que antes. ¿Estás seguro? No, para mí según 2021, perdón. Ahora, este año seguramente. No, ahora, mayo, no tiene fecha. Yo la leí, Me parece que mayo ya podemos ver. Sí. Busca bien, que me parece que viene antes la tercera temporada. Pero bueno, nos vamos a otro tema, tiene que ver con los realities, y tiene que ver que no solamente es reality MasterChef, o es reality Corte y Confección, o es reality La Academia, sino que también Mariano Pelufo comienza ya con su reality por la pantalla de la televisión pública. Y es un reality muy interesante porque se llama Relatoras Argentinas. Es así, Leo, ¿no? Un reality que tiene que ver con buscar la mejor relatora de fútbol. Sí, ¿sabes por qué está bueno? Porque actualmente lo único que tenemos es comentaristas. Tenemos a Viviana Vila y Ángela Lerena, muy poquito, obviamente, debería haber más. Hay 18 partidos de primera, Nacional, o sea, B, que mujeres, es portero, así que hay lugar. Mujeres comentaristas de fútbol en partidos, hay solo dos. Solo dos, que yo recuerde, Viviana Vila y Ángela Lerena, no hay más. Y hay oportunidades miles para incorporar mujeres porque hay millones de partidos. Por eso es interesante esto, porque relatoras no hay ninguna relatora, son todas comentaristas. Por eso es muy, muy interesante esta propuesta. Es algo innovador, no hay relatoras, no existe. Nunca se vio en la historia de la televisión una mujer relatando, o en la radio tampoco, relatando un partido de fútbol. Por eso digo, es llamativo y puede llegar a impactar. Qué bueno, me encanta. Bueno, vamos a ir a un primer corte. Bueno. Me encanta, un primer corte acá en Gossip por KZO. Y ya venimos con muchísima más información. Ahí volvemos. ¿Todavía no renovaste tu colchón? Última oportunidad para comprar hoy y pagar en 90 días. Sí, escuchaste bien. Últimos días para comprar ahora y pagar recién en junio. Además, no te pierdas las 18 cuotas sin interés. No esperes más. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendazafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Mañanita presenta 5 pasos para preparar un buen mate. Mañanita.
Así es Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Soy Jessica Millamán. Siempre me sentí femenina. Cuando me veían que tenía un poco el pelo largo, enseguida me llevaban a la peluquería pensando que iban a frenar algo. Yo soñaba con el pelo largo. A los 15 años decidí irme de casa. Cuando caí en la calle, juraba que moría a los 26, 27 años por la vida que nosotras llevábamos. Después terminé siendo peluquera y eso me sacó de la calle. Estoy feliz de no haberme rendido. ¿Todavía no renovaste tu colchón? Última oportunidad para comprar hoy y pagar en 90 días. Sí, escuchaste bien. Últimos días para comprar ahora y pagar recién en junio. Además, no te pierdas las 18 cuotas sin interés. No esperes más. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Hola. ¿Otra vez yo? ¿Ya pensaste qué vas a hacer en Semana Santa? Ya sabes. Si podés, si querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Escuchaba a Guille Leo, a Jorgito Suárez, ayer, gran actor, decir que realmente hoy en día el que no sabe cantar, bailar o cocinar se queda fuera de la tele. Obviamente estaba hablando de este boom de los realities, y él no decía nada en contra de esto de que los actores o periodistas o lo que sea tengan posibilidad de trabajar. Porque como bien se sabe, tanto en MasterChef como en Corte y Confección, como va a ser en la Academia, se le da oportunidad de ganarse un sueldo y de trabajar muy dignamente a un montón de figuras que en este momento ficción realmente hay muy poca, hay pero en las plataformas, pero en televisión abierta la gente quiere ver a sus artistas y realmente no hay mucha salida. Así que de repente ver a Viviana Saccone o a Gloria Carrá o a Julieta Nair Calvo en la Academia va a ser llamativo, más allá de que hay otra actriz como Jimena Barón que esté en el jurado. Y de actores, ¿hay alguno otro que no me acuerde? Porque después me acuerdo de figuras periodísticas, figuras que tienen que ver más con la bailanta. Bueno, Cachete Sierra también es un actor, pero la verdad que es una salida laboral, ¿no es cierto, Leo? Sí, 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 total, total. Además, hay que pensarlo desde este lado, ¿no? Más allá que por ahí no es lo que estás acostumbrado a hacer, pero es el puntapié inicial para empezar a armar por ahí algo unipersonal. Te da el cierto, te conoces gente que no te veía, te haces mucho más popular de lo que eras, porque es una realidad, te vas a ser popular, porque es un programa que va a medir bastante bien. Entonces digo, tiene una conexión, ¿eh? Vas armando un verano, quizá una temporada de verano, tiene, y además tener laburo, Lau, no hay otra. No tengo la menor duda de que todos los que estén en la Academia van a tener una posibilidad de futuro. Vamos a ver cómo les va con lo que tiene que ver con poner el cuerpo. Porque ahí hay algunos que tienen más destrezas y hay otros los que le va a costar más. Contaba Débora Plager que ella piensa que hay cosas que le va a resultar más fácil y otras que van a ser más difíciles. Porque no es solo bailar y comedia musical, sino que esto de tener que de repente colgarte arneses o hacer saltos o determinadas destrezas, que vamos a ver hasta dónde va a ser parejo para todo el mundo. En general, las que están, todos los que están, me parece que tienen una preparación física. Me parece que si firmaron es porque se han dado cuenta de que pueden hacerlo. Salvando algunos que pasan más por el humor, si vos lo querés, a esta altura, como el hecho de que esté Lizardo Ponce, porque no tiene ni destreza física ni talento. Pero bueno, forma parte de la casa. Pero en general me parece, por ejemplo, a Vivi Saccone se sabe que entrena, Julieta Nair Calvo también, bueno, Débora Plager también, Gloria Carrá también, o sea, son cuerpos trabajados, cuerpos entrenados. ¿Cómo lo ves vos, Guille? Porque hay que estar ahí. Sí, yo creo que es un desafío muy grande, siempre obviamente destacamos el salir de la zona de confort. Me parece que va a haber muchas sorpresas, yo le tengo mucha fe a Julieta Nair, porque obviamente es una chica llena de vitalidad, y me parece que es bastante dúctil. Canta, baila. Exactamente, bueno, de hecho iba a ser la protagonista de School of Rock, Escuela de Rock, que quedó en suspenso. Entonces, ella tiene muchas herramientas, pero la Saccone yo creo que no se va a quedar atrás, es muy aguerrida, es muy atrevida, en el mejor sentido de la palabra, así que ojo con la Saccone. Cachete Sierra sabemos que es un, con todo respeto, es un caradura y se manda para adelante y la va a romper, porque aparte se gana al público así, con un chasquido de dedos. Me parece que va a ser interesante eso, por lo menos los primeros programas, ¿no? Ir descubriendo qué puede hacer cada famoso.
fuera de su zona de confort. Eso me parece muy interesante. Seguro, queremos. También va a ver qué hace Ulises Bueno con Rocío Pardo, Karina que vuelve, hay muchas figuras que van a llamar la atención, Marta Reyes por su lado, se van confirmando día a día nuevos participantes, están lentos, todavía le faltan 5 o 6, Charlotte Caniggia no sé para qué la convocaron, me cae divina Charlotte, pero me parece que ya fue. Hay algunos pues como el polaco y Barbie o Charlotte, que me parecen bárbaros, pero me parece que son figuritas más repetidas. Está bien que el polaco y Barbie, con todas sus idas y sus vueltas amorosos, por ahí pagan por ese lado, por no decir garpan, ¿no es cierto? Leo. Sí, Lau, son los Matías Ale del 2000, ¿te acordás? De 1000 y pico, hasta el bailando que había, era una fija, Ale, no sé, Escudero, había nombres que eran una fija y después, bueno, desaparecieron. Me acuerdo de una charla que tuvimos acá en febrero, cuando hablamos de los nombres, y vos dijiste, si buscan, van a encontrar, pero tienen que buscar. Y buscaron, porque más allá que falten 5, es muy variopinto. Digo, a mí me llama mucho la atención, y perdón que lo repita, pero el caso de Ulises Bueno es un personaje que puede, no saben una idea lo popular que es en los jóvenes, puede llegar a dar un rédito tremendo. No es el hermano, pero, perdón, no es la popularidad del hermano, pero es muy fuerte Ulises Bueno, y no va a ningún lado. Me parece que ahí puede haber una llave muy interesante. Seguro. Bueno, lo vamos a ver este domingo porque va a estar almorzando con Juana. Estaba viendo un video justamente de Gino Bogani con Juana de Story Lab y era muy divertido porque, bueno, no quieren, por supuesto, develar, porque saben que lo más importante, muchas mujeres ponen el programa de Juana Viale para ver cómo está vestida. Entonces, bueno, era toda la expectativa. Gino decía, ni loco les voy a contar ni qué color ni qué se va a poner Juana, porque, bueno, mañana ya graba Juana sus dos programas en el nuevo estudio que hoy lo estaba mostrando Nacho Viale, que es impresionante, el doble de tamaño, con cocina, con todo. Así que mucha expectativa este fin de semana. Y Telefe se pertrechó el sábado con Pasapalabra, antes del programa de Andy, que va a estar muy bueno, con Moria, ya contamos, y todo lo demás. Y el domingo también va a estar muy bueno, Minuto para Ganar. Ya termina allí Vicky Sipolitakis su participación. El domingo van a estar Sol Pérez, va a haber figuras. Así que el sábado y domingo no deja tranca, no da tranco ahí Telefe. Se preocupa por el minuto a minuto, vamos a ver cómo sigue. Y ya pronto va a llegar Lizzy Tagliani con Trato Hecho a las noches de Telefe. Pronto llegará la novedad de Polka, pronto llegará Tinelli. Y también la que estuvo grabando un anticipo es Mariana Fabiani, que la vi ahí con Federico Sever, que va a ser como su galán. ¿Eh? Federico Sever, ¿se acuerdan? Claro, ¿se acuerdan que lo era Diego Leuco, no es cierto? Bueno, en este caso, Federico Sever va a ser como, porque vi que entran con él y toda una historia. Obviamente la conductora del programa es Mariana, pero Christoph va a tener como todo su lugar en la cocina y Federico va a ser como el galán periodístico, el galán del programa para Mariana, donde también va a estar, como ya contamos, Martina Sotopose. Así que por ahí pasa también las novedades, se vienen muchas cosas para abril. Vamos a estar con mucha información, chicos, por suerte. Pero nos vamos a otro tema, Guille, que tiene que ver. Yo quería, perdón. Sí, Leo. Perdón, quería agregar algo que te puede interesar. Ayer me lo crucé en la calle Corrientes, Alejandro Verautis, que le explicamos a la gente que es un reconocido agente de prensa, actor, productor, y obviamente me contó que está acompañando a Martín Bossi este fin de semana a la mesa de Juana. Hay mucha expectativa, mucha ansiedad, porque la gente vea la apertura y el musical. Están todos muy, muy expectantes. Así que me transmitió eso para que lo podamos decir en Gossip y nos mandó los besos correspondientes, por supuesto. Por supuesto. ¿Te largó rápido o te tuvo un rato? No, yo te largué rápido porque estaba tomando un café con alguien, pero bueno, yo estaba gozando. Quiero. Alejandro vive en la calle Corrientes, nos alegramos por él, por Martín, que mañana va a estar grabando con Juana, ya ese musical lo vamos a ver mañana en la noche, va a causar expectativa, por supuesto, y lo que tiene que ver con Alejandro, además, es que me contó que se cumplen 6 años de Teatrix, y que están muy contentos la plataforma de teatro de Mirta Romay, porque además, con toda esa alianza que hicieron con México y con España, están con títulos nuevos, así que le mandamos un beso grande también a Mirta Romay porque está muy, muy contenta. Pero Guille, bien, nos vamos a Meghan Markle y a Harry, porque si fuera poco toda la movida que tuvieron con Oprah Winfrey, con todo el tema, ¿qué pasó ahora que van a hacer una nueva película con ellos? Claro, hay un canal allá en Estados Unidos que contamos a la gente que se llama Lifetime. Ese programa, ese canal, Lifetime, se caracteriza por tener ficciones muy edulcoradas, muy de amor, de traición, muy novelero. Entonces hacen producciones originales. En 2018 ya habían hecho una producción
sobre la vida de Harry y Meghan, que se llamó Un romance real. En el 2019 vino la segunda parte, no repitieron actores, buscaron otros actores, que se llamó Harry y Meghan convirtiéndose en realeza. Y ahora se está empezando a producir una tercera película sobre Meghan y Harry. ¿Por qué? Porque lo que hizo Oprah fue un gol de media cancha directo. Entonces, lo jugoso que fue, mirá lo que es el peso del periodismo, ¿no? Lo que fue, lo que sacó Oprah de esa entrevista, va a ser base argumentativa para esta tercera parte de la historia de Meghan y Harry, que por ahora tiene un título que se llama Escapando del Palacio. O sea, ese sería el título. Es una, una novela total. Es maravilloso. Es que excelente. La realeza ahora, gracias a The Crown, gracias a este caso, gracias a un montón de ficciones, ya está entre nosotros y podemos hablar libremente y empezar a sacar los trapitos sucios que antes nadie hablaba. Hay claro. No están confirmados. Claro, o sea, es algo más cercano ahora, no nos ve tan lejanos. O sea, y gracias a ellos, claro, en el 2020, aún más cercano está ese ambiente que parece intocable y totalmente limpio y puro. Lo que sí es que los medios en Estados Unidos, esto se va a empezar a producir ahora en la primavera de Estados Unidos, para estrenarse en el próximo otoño. O sea, esas son las fechas de allá, ¿no? De Estados Unidos. Esa es la fecha que Lifetime tiene, digamos, como fecha de estreno, ¿no? En el próximo otoño. Acá en algún momento lo vamos a ver en algunas plataformas. Por supuesto. Lo que te digo, Guille, Leo, imagínense si van a empezar a buscar historia después que termine The Crown, todo lo que pueden hacer con Mónaco. Agarran la historia del Principado de Mónaco y tenés para hacer 748 capítulos, empezando de Grace Kelly para acá y para allá. Realmente es amor, tragedias, traiciones, es maravilloso, maravilloso. Sí. Empezando de Grace Kelly y el Príncipe de Mónaco para acá, con todo lo que fueron después sus hijos, todas las historias de los tres hijos, de Alberto, de Carolina, de Stephanie, realmente, y todas las generaciones que ahora siguen, ¿no? Yo te digo, para mí, yo después de The Crown hago Mónaco. ¿Cómo lo ven? ¿Se lo vendo a Netflix? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy el Netflix que lo pongo. Es genial. Yo creo que lo tienen que hacer. Yo creo que The Crown marcó el antecedente para ahora hacer Mónaco. ¿Qué ese tendría que ser el título? Porque realmente desde Grace Kelly para acá y para allá es una historia impresionante todo lo que tiene que ver con el Principado. Además los paisajes, que son mucho más lindos que los de The Crown, porque The Crown tendrá los palacios y todo, pero Mónaco es un principado maravilloso, siempre ahí con los yates, los barcos, y las muertes trágicas que han habido, obviamente de Grace Kelly, del marido de Carolina, y todas las historias terribles que hay como para contar lo bueno y lo malo, de paso lo ponen a Vilas. Argentina siempre está presente. Nosotros siempre está. Siempre. Levantamos la mano, presente, ¿viste? Cuando hay alguna historia internacional siempre por en algún lado. Chicos. Acá estamos con Vilas, presente. Así que nosotros siempre estamos para aportar desde el país a cualquier ficción internacional. ¿Quieren hacer Holanda? Máxima. ¿Quieren hacer el Vaticano? Francisco. ¿Quieren hacer el fútbol? No, lo que hagan Argentina está. ¿O miento, Leo? No. Total. Estamos en los quilombos, en los amores, en todos lados. ¿Quieren hacer estafas en el banco? No, bueno, eso no lo hagan. Pero estamos también, estamos en todas. Bueno, vamos a ir a nuestras grandes divas porque hubo noticias por el lado de Mirta y de Susana. Por el lado de Mirta, según se sabe, no va a reaparecer, dicen, hasta mayo, junio. ¿Por qué? Bien. Porque le tienen que dar la segunda dosis y hoy se supo que está demorada la segunda dosis de la vacuna Sputnik que se la dieron a chiquita, porque se ha decidido esto de seguir dando primeras dosis y posponer la segunda, aunque se va a dar a 12 semanas, según han dicho hoy, con lo cual Mirta le faltará más. Y después recién tiene que esperar un tiempo para ver si le subieron los anticuerpos para poder estar haciendo su programa. Así que por ahora, Juana al frente, chiquita bien, pero en su casa, disfrutando a su nieta. Y seguramente saliendo por teléfono y todo lo demás. Y por otro lado, Susana, que se le dio por hacer su reality hogareño. ¿Es así, Leo? Sí, vos sabés que es una cosa de loco. O sea, subí los videos de su jardín, todos muy contentos, y le empezaron a plantear de su entorno, ¿por qué no te haces un reality? Citaron a Ford, algunos ejemplos, ¿por qué
qué haces un reality en YouTube con tu vida? Ay, pero yo qué tengo que contar, esto me lo contaron patente, esta conversación patente. Ay, pero yo qué tengo que contar de mi vida. Y le dijeron, mira querida, subiste un video de, mostrando tu jardín y tres gansos y tuviste casi 1,000,000 de reproducciones, imagínate eso, la plata que es en YouTube, le empezaron a explicar un poco. Ahí le gustó. Y Susana me parece que agarró viaje. ¿Eh? Ahí le gustó, digo. Este es el video caminando por el jardín. Encima. Obvio, obvio. Ella mostró. Claro. Claro, porque ella mostró este jardín y después subió a sus historias lo que tiene que ver. Ahí estaba diciendo el jardín en otoño, hay que reciclarlo, qué sé yo qué. Después mostró cuál es la organización que primero la tiene a Rita ahí secuestrada, porque si no se come todo lo de todos los animales, y le daba de comer a los patos, que después, no, primero los gansos, después come el pato, después le da los peces, que después esto, que los huevos, mostraba todo lo que era la riqueza de su huerta, de sus animales, sí, obviamente, un reality de Susana, pero escúchame, se llena de plata, pero la plata, ¿qué le importa a Susana, Leo? Pero, a esa altura del partido. Sí, pero lo mostró Claro, mostró tres gansos y tuvo 1,000,000 de visitas. Imagínate ya todos los que mostró Susana por su vida. Imagínate ahora 1,000,000. Bueno, lo está analizando. A mí me dijeron lo está analizando porque le gusta este tema de interactuar en las redes. A mí me gustaba la biopic de Susana. Cuando Yankelevich dijo que se iba a hacer la biopic de Susana, fue la mejor noticia del año. Y después Susana no quiso. No quiso. Hubiera sido nadie como la biopic de Susana. No. ¿Quién puede mostrar todos los romances? Única. Ay, no, ¿por qué, Susana? ¿Por qué no quisiste? Tenés tres temporadas mínimo, Lau. Sí, una maravilla. Tenés tres temporadas mínimo. Y me parece que el tema de reality para las redes es súper inteligente si la gente de Susana se pone las pilas para... Ya sabemos que Susana es Susana y la conoce todo el mundo. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es conquistar otro nicho, que sería una generación X, joven, una generación Z. Sería genial porque ella sería una atracción tremenda en redes, con lo cual la rompería Susana con los millennials o centennials. Me encanta la idea. Y por favor, convencela, Ufal. Convencela ya que le dice de la serie, te pido por favor. No hay forma de que Susana la quiera hacer. Gustavo estaba convencido, si Gustavo ya tenía inversores, tenía todo y Susana no quiso saber de nada. No, eso por un lado, con la biopic, con el del YouTube o del reality de Susana por YouTube, sería genial que sea Susana veterinaria, ¿viste? Como las cajitas. Susana veterinaria, con los patitos, con los peces, con los gansos, con los perros, porque sí, solo con los toros que tenía, ya el toro famoso que tenía en la tertulia, que no sé, acá no sé dónde está el toro, pobrecito. Bueno. Ay, ¿dónde está el toro? Tienes razón. Bueno, vamos a otra historia que nació en la tele, porque esto es lo que siempre me sorprendió. Ustedes saben que cuando empezó esta historia, yo pensé que era mentira. Pero bueno, un poco fue mentira y un poco fue verdad, y después, obviamente, se convirtió en una gran verdad, el amor entre Paula Chávez y Pedro Alfonso, que cumplen 10 años de amor. Lo han festejado con sus chicos, con Olivia, ahí con Baltasar y con la divina Filipa. Así que los tres están festejando, los tres niños y sus padres, celebrando estos 10 años de amor, que nacieron en el reality de Marcelo Tinelli. Creo que las parejas más emblemáticas de reality en la Argentina son Capristo y Conti, con el Gran Hermano, los otros Fava y Almeida, y en este caso Paula y Pedro, ¿no? De las parejas de realities. Han salido muchas de los realities de Showmatch, han salido un montón, pero me parece que esta es la más emblemática, Leo. Sí, aparte, a ver, una realidad. Yo me acuerdo mucho de esa pareja, ¿por qué? Porque en ese momento Tinelli decía 30 puntos, una locura. Pero nadie creía en eso. No, yo creía que era mentira, total. Yo pensé que era mentira. Y si te acordás, Lau, ellos tuvieron una relación, tuvieron un quiebre fuerte en un verano, una separación, y después volvieron. Pero todos pensamos que es un show de las cámaras, no le da bola, es un productor raso, una modelo top. Y mirá cómo terminó al final, se la terminó ganando, por así decir, sí, conquistando. Y ella a él, él a ella y ella a él. O sea, no seamos machistas, pero la verdad que así es la historia de... No, perdón. Nada, todo bien, de Pedro y Paula. Perdón. Sí, los dos. Un amor realmente que se mantiene 10 años, una historia increíble. Donde también hay un amor de 10 años es en el caso de Luisana Lopilato y Michael Bublé, que mostró una foto preciosa, Luisana, caminando por las calles de Vancouver, ahí está, con su hijo Noah.
porque la verdad, después de todo lo que vivió, Noah va a cumplir 8 años ahora, en agosto, y realmente verlos juntos, esta felicidad de mamá, que decía que se hace un ratito para cada uno, porque hay 3 chicos, cada uno con sus demandas, obviamente Noah con sus 8 años por cumplir, tiene sus requerimientos de madre, de que lo escuchen, de charlar determinadas cosas, como contaba Luisana. Elías tendrá sus propias necesidades, y Vida, que es la chiquita, la alegría de la familia, para todos, obviamente, también tiene lo suyo. Así que cuando hay 3 hijos, como en el caso de Paula y Pedro, hay que repartirse y muy inteligentemente darle a cada uno su espacio, a cada uno su oído, a cada uno sus actividades y su pedacito de papá y mamá. Así que en este caso, muy linda esta imagen de Luisana Lopilato con Noah después de lo que vivieron, que también a futuro veremos algún reality de la vida, ya mejor que no se metan mucho después de los líos que tuvieron en YouTube durante la pandemia. Uno ya se olvidó, ¿no, Guille? ¿Acordás? Tocate la nariz, una estupidez, aparte de la gente que ya no sabía qué hacer, estábamos muy aburridos en pandemia. ¡Qué locura! ¡Qué locura que fue esa historia, ¿no? Tocate el pelo, le decía. Gente cuando quiere buscar algo, pero hay gente que vale la pena, que son los gociperos y te están preguntando, yo no puedo. ¿Qué quiere que...? Espera, contamos una más y vamos a los gociperos. Dos cortitas. Una tiene que ver con Mónica Gonzaga y su hijo. Vuelven el lunes a Buenos Aires. Mónica Gonzaga, Adriano Cesa, hablé con Mónica el lunes, ya va a estar sentada seguramente, o el martes, en algún canal de televisión, va a ser nota de toda la semana que viene, Mónica Gonzaga en Buenos Aires, después de la deportación de Adriano de Uruguay. Primer tema, igual tienen que hacer cuarentena, vienen de Uruguay, pero bueno, seguramente va a ser móviles. Eso por un lado. Y lo otro, corto, estoy bastante preocupada porque se hizo el cumpleaños de Abril Calvo. Abril Calvo, hija de Karina Galucci y Carlín, por supuesto. Divina Abril, toda felicidad. Hizo 5 fiestas, porque tenía mucha gente y la fue repartiendo. Hasta ahí todo bien. Hizo un encuentro en el restaurante Nico Vázquez, acá en Palermo. Nico les regaló el encuentro a Abril y a sus amigas. Hizo otra fiesta y el martes, con el feriado del miércoles, el martes de la noche hizo una reunión también que mostró Karina. Me cambias la foto y me pones, sácame a Mónica Gonzaga. Estoy hablando con Guille y con Leo de Abril Calvo, de la hija de Karina Galucci y de Carlín, que hizo su cumpleaños de 15 y lamentablemente hubo contagio masivo. Contagio masivo de coronavirus. ¿Por qué? Chicos jóvenes de 15, sin barbijos, bailes, selfies, alegría, pim, pim, pim. Y la historia es que están contagiadas varias compañeras, amigas de Abril. Abril se estaba haciendo el testeo. Si a Abril le da, Karina Galucci y toda la familia, aislamiento. Y en esa fiesta estuvo el hijo de Pilar Smith, Franco, el del medio, con lo cual, aislada Pilar, aislado todo el mundo, no puede ir a Telefe, no puede ir a Canal 26, no puede hacer nada. Así que, fiestas de 15, chicos, paren. Paren, yo el otro día estuve tomando un café en una terraza, había cumpleaños de chicos, cumpleaños de grandes. Está bien, era una terraza, pero aún no la terra, hay que tener mucho cuidado, por favor. Ya se suspendieron vuelos, México, Brasil, Chile, la gente que está afuera quiere venir corriendo, no sabe cómo volver, aviones, otra vez todo el quilombo. Por favor, paren, porque estamos en plena pandemia. Así que esto de los cumpleaños, las fiestas, contagio masivo en el cumpleaños o los festejos de cumpleaños de Abril Calvo. Esa es la noticia. Escucho a los gossiperos, Guille. Muy bien, así que están como locos. Chris Rego, que siempre nos ve, dice: vi en un día quién mató a Sara, la serie que recomendó Laura en Netflix, re atrapante, pero terminó, no voy a decir eso porque es medio spoiler, pipipi, y con avances de la próxima temporada. ¿Se sabe próxima fecha de esa segunda? No, no, es como Lupin, como Lupin, que nos pusieron la primera temporada y ahora hay que esperar. Yo creo que puede llegar a estar grabada, que eso es lo bueno. Cuando están grabadas es más rápido, como Sky Rojo, que ya está hecha. Pero cuando no está grabada, entonces hay que esperar un montón. Como pasa con Succession o como pasa... ¿Quién mató a Sara? Está muy buena, pero recomiendo una serie sueca. Recomiendo serie sueca. Arenas Movedizas. En Netflix. Vamos, David. Buenísima. Buenísima. Sobre todo, ¿sabes qué me gustó, buenísima, Leo? La mirada sobre el tema de violencia de género. Impresionante. Nunca me hizo acordar, ¿sabes a qué me hizo acordar, Leo? Al caso Nair Galarza. Qué mirada, qué mirada. Sí, sí, sí. Y con, tan... y con,
¿Qué mirada tan distinta tienen los suecos? Ah, es una matanza en una escuela. Pero está fabulosa. Sí. Arenas movedizas, Netflix. Bárbaro, Leo. Y sin tanta prensa, ¿eh? No, no, por eso la recomiendo. Sin tanta prensa, pues buenísima. Atenta a Cris Rego, buenísima. ¿Qué más, Guille? La misma Cris dice que sus hijos están curiosos a colación de que Disney estrene algunas películas con precio adicional, con claro. Pay-per-view, digamos. El pagar acceso, un acceso, digamos, no me sé. Extra. Exactamente, gracias. Mis hijos están curiosos con Disney, quieren ver las películas porque somos de riesgo y tenemos que pagar aparte. Le parece un delirio y un engaño. Así que la gente toma sus posiciones. ¿Eh? Ya empieza sí. la molestia con Disney, que encima aumenta en Estados Unidos y algo va a repercutir acá, obviamente. Aparte, ¿sabes qué, Guille? Me pareció un aumento. Aumenta $1. $1 de 6.99 a 7.99 es una fortuna sí. en Estados Unidos. $1, sí. que uno le dice $1, pero aumentar exactamente de 6.99 a 7.99 el mes de Disney Plus es muchísimo, Guille. A ellos también les pega y a nosotros obviamente nos va a pegar. Así que Disney está ajustando suscripción. Claudia Fama dice, no me gusta el horario de polémica, el horario actual de polémica, yo lo miro a la hora de la cena, todo por culpa de Real, no creo que sea culpa de Real. Sí, bueno, lo que pasa es que se va a ir a las 7 de la tarde polémica. Ya comentaremos más la semana que viene, sí. Bárbaro. Nati Sarabia, ¿cómo quedó tu relación con Susana Roca Salvo? Ah, no tengo relación con Susana, ni fiu ni fa, pero si la veo en una reunión de Martín Fierro, la saludo como integrante de APTRA, todo perfecto. No me peleo más con nadie, chicos. A mí no me interesa pelearme con nadie. Si tengo que decir algo, lo digo, por supuesto. Y además no tengo ningún, nunca tuve ningún problema personal con ella. Nati, que es tu fanática, sonreíle a cámara que se desmaya, Guille, si no te sonreís. No sé, como no hay foto, no sé quién está del otro lado, así que yo por las dudas sonrío. Juan José Rames dice, ¿es verdad que existieron conversaciones secretas entre Parodi y De Brito para armar un programa de espectáculos que reemplace Intrusos? Verde, no. No lo veo para nada, no. Sigo, porque tengo más, ¿eh? Dale. Nicolás Luna dice, hola chicos. Laura, ¿no se habla nunca de algunos ratings, por ejemplo, de Maju Lozano o de Dieter Mida? ¿Y qué pensás puntualmente sobre el programa de Dieter? ¿Los juegos son flojos? ¿Falta algo en el plantel? ¿Qué opinás? Bueno, yo hablé ayer con Diego Toni, justamente gerente del 9, que me dijo que lo iban a esperar, tanto el programa de Dieter Mida como el de TT y Boy, que estaban contentos, que querían darles tiempo. Ayer les fue un poquito mejor porque estaba lloviendo y levantaron el rating, pasaron los dos puntos, los dos programas. Es difícil, es un horario difícil para un programa de juegos, tienen enfrente a Barassi, a Vero Lozano, Intrusos, no es fácil, pero de todos modos están apostando. Me parece naif, pero bueno, los programas de juegos son todos naif, minuto para ganar, hay que invocar la bolita, nada es mágico, pero me parece que yo le apostaría, vamos a ver a lo mejor claro. un cambio de horario. Y de Maju sí, programa muy digno, muy interesante periodísticamente hablando, siempre hablamos de todo acá, ¿eh? No es que no hablamos. ¿Qué más, Guille? Última, TV Tizi, que siempre está también ahí investigando de todo, dice primicia, que seguro vos ya sabés, lo quiero chequear. Lourdes Sánchez conducirá los sábados y domingos por Canal 9 un programa como La Cocina del Show. Quiero que me cuentes más, Ufal. No sé si va a ser La Cocina del Show, es verdad. Se va de Hay que Ver como panelista y va a tener un programa, que yo sepa, los sábados, no sábados y domingos. Que yo sepa, solamente los sábados, Lourdes va a conducir su programa. Ella ya tuvo programa infantil y ahora va para un programa de cocina porque es Lulú Cocinerita. Es Susana Veterinaria, Lulú Cocinerita. Cada una tiene su oficio. Y en este caso, Laura Periodista. Todos con las cajitas de las muñecas que le compraba a mi hija. Y en este caso, puntualmente, Lulú Cocinerita va a estar, creo, los sábados. Supongo que va a ser un programa que le va a producir La Fría. O Canal 9, pero averiguaremos más el lunes, porque ahora ya nos tenemos que ir. No puede ser, chicos. No, porque no me dieron tiempo. Tenía un tráiler, tenía mucha más información, pero no tenemos tiempo. Y atención a los cumpleaños, a las fiestas, póngase barbijos. Por favor, Leo, la verdad terrible lo del cumpleaños de Abril Calvo, ¿no es cierto, Leo? Sí, tremendo. Yo cuando vi las imágenes, primero te da ternura, pobre chicas, después pensás, porque uno se olvida en el momento que ve las imágenes, después pensás, che, que no haya nadie con COVID, porque esto se descontrola, y lamentablemente hubo gente con COVID, y bueno,
Nada, todo, todo mal. Los chicos se recuperan al minuto, porque tienen 15 años, pero los padres tienen que aislarse, no pueden ir a trabajar y algún abuelo le puede causar un problema bastante grave. Así que este es el tema de los chicos. Este es el tema de los chicos, que hay que tener mucho cuidado. Sí. Decía antes que estábamos hablando de Luisana Lopilato y de Michael Bublé, de los 10 años de amor, de Paula Chávez y de Pedro Alfonso, de los 10 años de amor o más, no sé exacto, de Michael Bublé y de Luisana, que me acuerdo que ella se casó con un vestido de Jorge Ibáñez en aquel momento. Me acuerdo perfecto lo que fue ese casamiento hermoso de Luisana con Michael Bublé. Y al poco tiempo, me parece, ella no sé si había nacido o no, Noah, se la vio en un clip, en un video que hizo él de una canción preciosa, bailando en el supermercado. ¿Se acuerdan, chicos? I haven't met you yet. Sí. Pasaron, miren, más, creo que pasaron 11 años de eso. 11. Wow. Así que todavía, no sé si estaban recién casados cuando hicieron este video. Así que lo recordamos. Un beso a los Lopilato y que sigue Darío allá en Vancouver. En cualquier momento, pensé que volvió porque hizo la publicidad con Francella. Pero bueno, les mandamos un beso grande y que estén muy bien toda la familia. Beso para vos, Guille, para otro para vos, Leo. Lo mejor para todos los gociperos. Buen fin de semana y nos vamos, gracias Sofía y a todo el equipo, con Michael Bublé cantando y Luisana en el súper.